Hola. Sí, yo estoy lista. ¿Y vos? ¿Estás listo? I'm so curious, but your boy wanna keep it cool. But I know every time you move, got me frozen. I get so shy, it's obvious. Yeah, catching feels like bad advice. If I say what's on my mind, what I hit bullseye. Dude, I'm ready. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Yo de este lado los saludo y les vengo a proponer circuitos y recorridos súper increíbles que tiene nuestra hermosa Córdoba. ¿Qué planes tienen pensado para hacer durante este fin de semana? Espero que tengan las pilas bien, pero bien cargadas, porque como ustedes ya saben, Destino Viajero, sí, este programa se encarga de que vos, desde el otro lado, disfrutes de las mejores aventuras. Atención, para seguir prendidísimo y enchufado a nuestro contenido, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y plataformas digitales, por supuesto. En Instagram nos puedes encontrar como @destinoviajerotv y en Facebook y en YouTube aparecemos como Destino Viajero. Seguinos, suscríbete y participa con nosotros de este increíble programa. Con este equipo les vamos a dar muchísimas, pero muchísimas ideas para que descubran todos los rincones cordobeses. Hoy vamos a conocer una localidad serrana que se ubica bien, pero bien cerquita de nuestra capital provincial. Ideal para visitarla en una escapada de fin de semana, sí señor. Este sitio les propone caminatas naturales, circuitos culturales, siempre acompañados de unos paisajes bellísimos y una tranquilidad realmente única. Una última pista, este lugar se encuentra a tan solo 20 minutos en auto del Aeropuerto Internacional Ambrosio Tarabella. Hoy en Destino Viajero vamos a visitar juntos Sal Si Puedes. ¡Vamos! A tan solo 40 kilómetros de Córdoba capital, Sal Si Puedes es una elección perfecta para los que desean hacer una escapada rápida a un destino serrano y con mucha riqueza cultural. Entre grutas y miradores, ríos, cascadas y paseos urbanos, esta localidad tiene mucho para ofrecer. Entre hermosas arboledas y vertientes naturales, acá no puede faltar las caminatas, los paseos en bici y las cabalgatas. Una de las joyitas favoritas de Sal Si Puedes es la emblemática cascada La Estancita, una de las caídas de agua más destacadas de las Sierras Chicas. Con unos 13 metros de altura, se ubica en un corazón natural repleto de flora autóctona. Además, es el sitio ideal para aquellos que quieran sumergirse y nadar en su olla, siempre acompañados de un paisaje serrano sin igual. Entre molles, carquejas, romerillos y algarrobos, la belleza y el descanso están más que asegurados en la cascada La Estancita. Siguiendo por los circuitos de Sal Si Puedes, una visita obligada será conocer el Hogar de las Abejas, un rincón apícola de las Sierras Chicas. Este museo funciona hace más de 40 años y tiene como finalidad difundir los beneficios de la miel y enseñar la historia de la apicultura. El espacio cuenta con carteles, fotos, láminas explicativas y muchos objetos que se relacionan con el oficio. Además, en el laboratorio se puede ver cómo es el proceso de elaboración de la miel. También puedes comprar este producto en sus distintas variedades, sabores y texturas. Te lo súper recomiendo para llevar de regalo. A la hora de visitar Sal Si Puedes, no deben faltar sus principales postas religiosas y un mirador, uno de los mejores balcones para obtener panorámicas increíbles. A no olvidarse la cámara de fotos en casa, porque las postales que tiene este rincón son espectaculares. Como primera parada, en el área céntrica, te sugiero que visites la iglesia Nuestra Señora del Rosario del Milagro. ¿Por qué es un punto imperdible? En ella, cada primer domingo de octubre, se celebra la fiesta de la patrona de la localidad. Se puede visitar todo el año. Otro sitio obligado es el mirador y gruta de la Virgen Nuestra Señora del Valle, ubicado en el barrio El Pueblito. Se encuentra en la cima de un cerro y fue inaugurado en 1994. Hasta ella se puede llegar en auto o caminando, siguiendo el Vía Crucis. La recompensa, una vista excepcional de todo el paisaje serrano. De todo vas a poder hacer en Sal Si Puedes, una localidad que nos invita a relajarnos y a disfrutar del aire bien puro de nuestras sierras. ¿Me acompañas a seguir visitando Sal Si Puedes? ¡Vamos! Que llegues a Sal Si Puedes, lo primero que tenés que saber es que cuenta con un barrio emblemático, el Pueblito. Toma nota de lo que puedes hacer en el Pueblito. El Museo Apícola. Puedes conocer emprendimientos de hierbas autóctonas. También puedes hacerte una pasadita por la Gruta de la Virgen del Valle. Y también, como si esto fuera poco, podés conocer el complejo arqueológico Los Morteros, legado de los Comechingones. Sal Si Puedes tiene un montón de propuestas para disfrutar y encima queda muy cerquita de la capital cordobesa. ¡Vamos!
Qué lindas imágenes pudimos capturar con Destino Viajero. Para ver nuestro programa completo, para ver todas nuestras paradas, entonces quédate bien atento a esta pantalla, a la pantalla de Telefe Córdoba. Primero, ahora en unos minutitos nada más, vamos a conocer un emprendimiento local de Peperina Serrana. Vamos a charlar con los pioneros de este gran proyecto. Como segunda parada, vamos a aprender un poco más sobre la historia y la cultura de este rincón de las Sierras Chicas. Y por último, antes de volver a casa, vamos a degustar la gastronomía riquísima de Sal Si Puedes. De todo vamos a hacer en este programón, así que empecemos ahora mismo. ¡Dale! Como primera parada, vamos a visitar Marías del Cielo, un emprendimiento familiar dedicado al cultivo de la peperina serrana. En este lugar nos va a recibir Daniel y su hija María Daniela. Vamos a charlar con ellos sobre este proyecto. ¡Dale! Hola, soy María Daniela del emprendimiento familiar Marías del Cielo y estamos en nuestro cultivo. Trabajamos produciendo peperina serrana en Sal Si Puedes, en Cerro del Sol. Estamos en las Sierras Chicas y trabajamos todo al aire libre, rodeados de naturaleza y mezclando las diferentes aromáticas serranas. Soy Daniel Canesa del emprendimiento familiar Marías del Cielo Peperina Serrana. Nosotros somos una familia de 7 integrantes. La inteligente de la familia es mi señora María Elena. Y ahí tenemos Marías para hacer dulce. María Daniela, que está al lado mío, María Victoria, María del Valle, Seferino Nahuel y José Lautaro. Este emprendimiento fue una de esas locuras que los hombres tienen a veces. 25 años atrás, un poco más, vinimos aquí a Cerro del Sol a intentar cultivar peperina serrana. Ya veía yo en esos tiempos que se podría extinguir la planta, nadie me lo creía, y hoy, tristemente, la peperina serrana está en peligro de extinción a un ritmo acelerado en tiempo real. Les cuento que nosotros, de tanto fracasar, algo logramos. Hoy somos el único cultivo de peperina serrana, tenemos plantas madres para que semillen y trabajamos en base a un cultivo totalmente orgánico. Para que la peperina serrana haya logrado germinar y desarrollarse en este lugar, tenés que tener el monte autóctono que le va a dar la calidad de aceite esencial. Aquí hay molle, piquillín, algarrobo, poleo, palo amarillo. O sea, en este mundo de plantas de coco hemos logrado germinar nuestra peperina serrana. Desde hace más de 20 años, Marías del Cielo tiene como objetivo preservar una de las especies nativas que definen la identidad de las sierras cordobesas. La peperina serrana, un emblema bien característico de nuestra provincia, se encuentra en peligro de extinción. Es por eso que este emprendimiento familiar, único en Córdoba, es muy importante para que tomemos conciencia y aprendamos más de las hierbas nativas. Sigamos escuchando a Daniel y a María Daniela. Nosotros en Marías del Cielo trabajamos un poquito particular. Producimos la peperina serrana, pero la producimos en su ambiente, en su entorno natural, al aire libre para que mantenga calidad de aromas y de sabores. Trabajamos la tradicional peperina serrana, la que se encuentra en el monte, no es la de viveros. Entonces, cuando alguien viene a visitarnos a Sal Si Puedes, siempre las invitamos a Marías del Cielo y acá al aire libre, siempre es al aire libre, trabajamos sintiendo un poquito de aromas, de sabores, probamos los tecitos de peperinas y les contamos cómo es que producimos esto. Somos un cultivo bastante especial, bastante diferente, entonces siempre son visitas guiadas donde les vamos mostrando cada una de las etapas de nuestro proceso y las particularidades que tiene este cultivo. Conversando con Daniel y María Daniela, ellos nos cuentan que en el año 2013 un incendio se llevó todo su trabajo y hasta su casa. Pero con muchísimo esfuerzo pudieron resurgir y volver a defender la peperina serrana. Además de las visitas guiadas, Marías del Cielo ofrece talleres y actividades de capacitación. A través del aprendizaje y de la educación, podemos aportar nuestro granito de arena y así mantener viva esta hierba tan característica de Córdoba. Estamos en Sal Si Puedes, re cerquita de Córdoba capital. Cualquier escapada, cualquier fin de semana que se tengan ganas de llegar a Sierras Chicas, al Valle de Sierras Chicas, pueden venirse a Sal Si Puedes. Es un mundo distinto donde los esperamos. El detalle es agradecer a la gente del programa. Sinceramente, para mí fue una alegría esta mañana recibirlos y me gustaría, en el paso del tiempo, que la gente del programa tenga el éxito que se merecen. Muchas gracias. Gracias. Están todos más que invitados a conocer Marías del Cielo. Daniel, María Daniela y todos los miembros de la familia te esperan con los brazos abiertos. Súper linda nuestra visita por Marías del Cielo, un emprendimiento familiar
súper, pero súper importante para conocer más sobre las hierbas naturales de nuestra Córdoba. Esperamos que vos también los visites y los conozcas para saber más de la peperina serrana. Ahora nosotros nos vamos a un pequeñísimo corte comercial, pero si querés seguir enchufadísimo a pleno con nuestro contenido, entonces seguinos en nuestras redes sociales que se encuentran acá abajo a tu disposición. En Instagram aparecemos como @destinoviajeroTV y en Facebook y en YouTube nos podés encontrar como Destino Viajero. Quédate prendido a la pantalla de Telefe Córdoba y nosotros ya seguimos con muchísimo más de Destino Viajero hoy en Sal Si Puedes. ¿Cómo llegar? En auto podés dirigirte directo por la ruta E53. Recordá que Sal Si Puedes se encuentra a unos 30 minutos de la ciudad de Córdoba, bien cerquita de nuestra capital provincial. ¿Dónde hospedarse? En la localidad podés encontrar hoteles, cabañas y casas en alquiler para pasar el día o la noche. Y en la gastronomía hay restaurantes y comedores para todos los gustos. Entre los destacados podés degustar de comidas bien criollas y típicas, exquisitas parrilladas, cordero al horno, pastas caseras, entre otras propuestas. Todos los años, en épocas de mayor sequía, la provincia de Córdoba implementa como política de Estado la prevención de los incendios rurales. Mirá. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No tires colillas desde el auto, no enciendas fogatas ni dejes brasas encendidas. No quemes pastizales. Conciencia de Fuego. Gobierno de la provincia de Córdoba. Así evitamos las gravísimas consecuencias patrimoniales, las pérdidas en la producción, el turismo y la destrucción de áreas naturales con su flora y fauna. Gobierno de la provincia de Córdoba. Y con estas hermosas imágenes nos vamos al corte. Quédate ahí porque todavía queda muchísimo más por descubrir en Destino Viajero. Sí, yo estoy lista. ¿Y vos? ¿Estás listo? I'm so curious, but your boy wanna keep it cool. But I know every time you move, got me frozen. I get so shy, it's obvious. Yeah, catching feels like bad advice. If I say what's on my mind, what I hit bullseye. Dude, I'm ready. Destino Viajero, arrancando con toda esta segunda parte para seguir conociendo el hermoso lugar de Sal Si Puedes. Pero antes de continuar, te voy a mostrar algunas propuestas culturales que tiene Córdoba para vos. Tené alguna agenda a mano o el celu, porque la verdad que estas propuestas son imperdibles. Mirá. El miércoles 23 de agosto a las 20 horas en el Teatro del Libertador se llevará a cabo De la Vida, la Muerte y los Caminos, una presentación del Coro de Cámara de la provincia. La entrada es gratuita y la puedes retirar en la boletería del teatro, ubicada en Avenida Vélez Arfiel 365. Para más información, deberás comunicarte al 414-3412. En el mes de la niñez, les presentamos Gobernadores por un Día, una propuesta didáctica del grupo infantil Sortilegios en Fuga. ¿Cuándo? El viernes 25 de agosto de 18:30 a 20:30 horas. ¿Dónde? En el Salón de los Gobernadores de la Ciudad de Córdoba. La actividad es gratuita con inscripción previa. Para participar deberás comunicarte vía mail al salondelosgobernadores@gmail.com. Bueno, como habrás visto, de todo tenemos para hacer durante esta semana en Córdoba. Sigamos disfrutando de toda esta grilla espectacular de propuestas. Ahora, retomando nuestra segunda parte de nuestra visita por Sal Si Puedes, vamos a caminar un poquito mientras conocemos y aprendemos sobre la historia, la cultura y los comienzos de esta localidad serrana. Mirá. Como segundo punto, ahora mismo nos estamos preparando para caminar un poquito por el Parque Arqueológico Los Morteros. Acá nos vamos a encontrar con Mariana y junto a ella vamos a recorrer este espacio. ¿Me acompañás? ¡Vamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sal Si Puedes. Nos encontramos aquí en el pueblito. Mi nombre es Mariana Cornero, soy artista visual, soy investigadora en artes indígenas. Y también docente, vecina de Sal Si Puedes. Bueno, les voy a contar un poco la historia de este lugar. Este lugar se llama
el pueblito, y su nombre viene del antiguo nombre que era el pueblito de Ministra Lalau el Viejo. Fue la última reducción indígena de Córdoba, donde traían a todos los pueblos originarios para un sistema de encomiendas, de trabajo. En este lugar, acá en el pueblito, en el Sauce, que está acá cerca, donde están las canteras, habitaron los últimos comunidades, las últimas comunidades indígenas, que después se fueron mestizando y mezclando con las con los habitantes del lugar. El parque arqueológico se inauguró en el año 2018 con el objetivo de resguardar y poner en valor una serie de morteros encontrados en la zona de Salsipuedes. Estos orificios se encuentran labrados en piedra y son considerados un vestigio súper importante para las culturas originarias. Se calcula que estos objetos poseen unos 4.000 años de antigüedad y eran utilizados por los pueblos ancestrales para moler semillas, hierbas y frutos. Gracias a los morteros, los primeros pobladores de la región podían preparar sus medicinas, alimentos y bebidas. Les cuento que podemos ver a lo largo de este recorrido de los senderos del Sitón. Es un recorrido corto de aproximadamente un kilómetro que se va con dificultad baja media. Se va recorriendo a la orilla del arroyo, del viejo arroyo del Cinta, y encontramos en este lugar morteros muy antiguos. Podemos ver a partir del portal de ingreso por la calle Independencia los morteros de cuarzo, los únicos en la provincia de Córdoba, tallados en ese material, que tienen aproximadamente entre 8.000 y 10.000 años de antigüedad. Y a lo largo del recorrido se encuentran otros sitios con morteros, ya tallados en granito y con anas, que nos permiten tomar dimensión de que quienes habitaban este lugar estaban siempre a la orilla del río, o que las fuentes de agua son importantes o fueron siempre importantes para los habitantes del lugar. Charlando con Mariana, ella nos cuenta que se cree que este sitio era considerado por los pueblos originarios como un espacio de sanación. Esto se debe a la imponente vegetación autóctona que rodea el parque arqueológico. Chañares, talas, sombra de toro y abundantes plantas medicinales se pueden encontrar en este lugar. Sigamos aprendiendo más de las culturas ancestrales. ¡Vamos! Agradezco muchísimo la visita del programa a este lugar y la difusión. Y los esperamos a compartir y a seguir resguardando nuestro patrimonio a través del turismo arqueológico cultural en Salsipuedes. Salsipuedes, así como toda la zona de Sierras Chicas, conserva huellas de los pueblos originarios. ¿Qué esperás para verlas por vos mismo? Gracias a nuestro recorrido por el parque arqueológico pudimos conocer sobre el fuerte legado de los pueblos originarios en Salsipuedes y en toda la zona de las Sierras Chicas, por supuesto. Súper importante para mantener viva la memoria de nuestras culturas ancestrales. Ahora, antes de partir, antes de pegar la vuelta para casa, vamos a sentarnos a disfrutar de un almuerzo realmente increíble. Vamos a degustar unos platos exquisitos, así que atención a aquellos amantes de la buena gastronomía, este punto es para ustedes. ¡Vamos! Para darle el mejor cierre a nuestro programa, vamos a degustar la riquísima gastronomía de Salsipuedes. Es por eso que nos vamos a trasladar a Fua Resto Bar, el restaurante del Hotel Orfeo Suites. Acá nos está esperando Julio, quien nos va a contar un poco de la propuesta gastronómica de este espacio. Vamos a escucharlo. Hola, soy Julio Mancilla, propietario del restaurante Fua Orfeo Salsipuedes, que está ubicado dentro del Hotel Orfeo Suites Sierras Chicas. Le vengo a mostrar nuestra propuesta gastronómica. Nuestra propuesta son los platos típicos de la zona. Tenemos la producción propia de pastas, panificación propia y toda la pastelería. No solo para los huéspedes, sino también para los viajantes, tenemos para ofrecerle la parrilla completa de 8 cortes. Incluye cabrito, cordero,
Los fines de semana también ofrecemos la merienda buffet, que es muy buscada por nuestros clientes. Una estadía llena de sabores para disfrutar con el paladar. El restaurante Fua ofrece una experiencia gastronómica única, con una amplia variedad de opciones y propuestas para absolutamente todos los gustos. Riquísimos almuerzos, parrilladas, meriendas, cenas especiales, de todo vas a poder degustar en este espacio. Además, para darte un plus, el predio del lugar está adornado por una antigua chacra de frondosa vegetación y faldeos de sierras que le otorgan una mística particular. Con la panza llena y el corazón contento, nos despedimos de Julio y de Fua Resto Bar. Muchos buscan este hotel por la paz y tranquilidad que transmite, y en eso queremos acompañar con una buena gastronomía. También en torno de este hotel están las Sierras Chicas, que va desde La Granja hasta Río Ceballos, con lugares muy hermosos. Gracias por la visita y los quiero invitar para que vengan a conocer el lugar y aprovechar y conocer toda esta región de Sal Si Puedes. No te pierdas de visitar este establecimiento porque te aseguro que te vas a enamorar. El programa de hoy fue un espectáculo. Un montón de sitios y lugares pudimos visitar con este programa. Para hacer un pequeño resumen te cuento. Estuvimos conociendo el emprendimiento de Peperina Serrana llamado Marías del Cielo junto a Daniel y a su hija María Daniela. Luego, como segunda parada, estuvimos caminando por el Parque Arqueológico Los Morteros con Mariana. En este punto aprendimos un montonazo de la cultura de nuestros pueblos originarios. Y por último, hace unos minutitos nada más, estuvimos degustando unas comidas espectaculares en Fua Resto Bar. La verdad es que pasamos un momento increíble. A todos les mandamos un beso gigante y a vos, viajero, te garantizo que Sal Si Puedes es un buen destino viajero. Te comento que esta ropa es de Marfil. Las podés seguir en Instagram como @marfilboutique_, o también encontrar en Tucumán 85 en pleno centro de Córdoba. Te recomiendo que te pases por ahí porque la ropa que tiene te va a encantar. Si te encantó este programa y tenés ganas de volverlo a ver, puedes hacerlo si ingresás a nuestras redes sociales, por supuesto. En Instagram nos podés encontrar como @destinoviajerotv y en Facebook y en YouTube aparecemos como Destino Viajero, por supuesto. Ahí subimos todos nuestros episodios completos, así que si te quedó algo en el tintero, algún programa pendiente por ver, no te preocupes que nuestras plataformas digitales están disponibles para vos. Nosotros llegamos hasta acá, pero el próximo sábado nos volveremos a encontrar como siempre, con una nueva aventura por descubrir. Por esta pantalla, por la pantalla de Telefe Córdoba, vamos a seguir conociendo nuevas joyitas de nuestra hermosa provincia de Córdoba. Somos Destino Viajero. Chau, chau. Y con las imágenes de nuestro próximo destino, te invito a que nos volvamos a encontrar el próximo sábado por la pantalla de Telefe Córdoba.